península, celebrantes del mar y su horizonte, testigos de la noche. En cada paso que damos, recolectamos miradas, palabras y silencios para el festín de los días. Siéntate a esta mesa y comparte el pan de tu sueño y tu alrededor del fuego de Vesta. Somos la ínsula. Bienvenidos sean a esta oceanía del canto, bisagras del aire que celebran orillas. Pasen y sientan. Buenas tardes, familia, ¿qué tal? Aquí estábamos una semana más en la ínsula. Esta tarde se incorporará Eduardo García Benítez un poquito más tarde. El compañero de Tenerife, Roberto Toledo Pellicer, no estará, aunque sí estarán sus preguntas que nos ha dejado para las invitadas de esta tarde. Y Yari, cariño, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. Un placer, no conocía a Felicidad Batista, un placer, Felicidad. Igualmente. Me encanta esa radio antigua que tienes ahí, porque mi padre tenía una y cuántos recuerdos me trae. ¿Qué más? Sí, es un regalo familiar, sí, muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Radio Atlántico, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mi padre escuchaba las emisoras árabes con esa sí, radio. Sí, se escuchaba. Sí. Y nada, maravilloso, genial que esté Rosario Valcárcel con nosotros, así que tenemos a dos grandes escritoras aquí en este programa, así que contentísimas, ¿no? Vamos a tener algo muy interesante. Sí. Muy bien, muchas gracias, Yari. Bueno, como Yari les ha adelantado, tenemos a Rosario Valcárcel, que la entrevistaremos en primer lugar. Rosario, cariño, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y ustedes? Pues bien. Bien, bien, contento de tenerte con nosotros, siempre tan guapa y tan elegante como siempre. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Felicidad Batista desde Tenerife, que también vamos a hablar con ella, también guapa y elegante como siempre. Gracias. Un beso enorme para las dos y nada, vamos a empezar. Vamos a ver, Yari, empezaremos con la agenda y la recomendación literaria. Cuando producción quiera darnos la música, pues adelante. Bueno, pues la agenda cultural que hemos preparado es en relación primero a la isla de Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife esta semana y la próxima semana hay ciclos de cine en La Laguna y en El Sausal. También en el pabellón de deportes de Tenerife, Santiago Martín, hay un concierto de Bonnie Tyler el 4 de diciembre. En Tenerife hay muchísimas más cosas, pero para hacer un breve resumen un poquito de lo que hay en las islas, he hecho algunos matices de algunos actos que hay. Por ejemplo, en El Hierro hay una obra de teatro que se llama Proyecto Fausto, en relación al barco pesquero El Fausto, de Antonio Tavares, el 1 de diciembre a las 8:30 en el Centro Cultural Asabanos de Valverde. En La Gomera, este viernes arranca el tradicional encendido de Navidad en San Sebastián de La Gomera, 10:30. Con la actuación de la Escuela de Música de San Sebastián. En Gran Canaria, La Estampía, el monólogo de la humorista Omaira Cazorla, el 26 de noviembre en el Centro Cultural de Federico García Lorca en Ingenio. En Lanzarote, Escape Room, una comedia que ya va por la tercera temporada, de Joel John y Héctor Claramunt, con Antonio Molero, Leo Rivera, Kira Miró y Marina San José. Cuando vayan a Escape Room, pues ahí verán todos los horarios y demás, que yo creo que sería interesante, pues yo decirlo, lo interesante es que ustedes pues vayan directamente al espectáculo y lo miren y elijan el día y la hora a la que quieran ir. Pero bueno, que en cualquier caso, esta semana es de miércoles a viernes, luego sábados y domingos, funciones extra los días 6, 7 y 28 de diciembre.
el 8 de diciembre también. El 20 y el 23 de diciembre y el 5 de enero no hay función, y hay doble función el día de Navidad, que es el 25 de diciembre. Bueno, pues como le decía, ahí están los horarios, etcétera, etcétera. Y en Fuerteventura hay un cover musical, Canción sin miedos, titula, el 25 de noviembre en la calle Fernández Castaneira, 20 en Puerto del Rosario. Esta performance musical, realizada con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Artistas Independientes, y en la que han participado voluntarias de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laura y Silva en Fuerteventura. Consiste en un cover de la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, adaptando su famosa letra a los elementos regionales y culturales propios de nuestro archipiélago, a fin de abordar la temática reivindicativa de estas fechas desde una perspectiva cercana. Esto es un breve comentario, un breve resumen de lo que ellos tienen en este espectáculo. Esta sería un poco la agenda de esta semana y la siguiente, y un poco diciembre también en algunos actos culturales, pero vamos, que eso sería. La reseña de un libro. Yo iba a hacer la reseña de otro libro, pero me ha encantado, y además las felicito, porque me ha parecido maravilloso este libro, este poemario, que es Himno a la Vida. Una segunda publicación que Rosario ha hecho en breve, y bueno, he hecho una breve reseña, espero que te guste, lo he hecho con todo el cariño, pero es la impresión que a mí me ha dado. Himno a la Vida. Cuando leo, viajo a otros mundos imaginarios. Cuando leí este poemario, me hizo viajar a su mundo. Me imaginé sentada en una playa salvaje de arena negra de la Isla Bonita, de noche, con la luz de la luna y las estrellas como guía, al calor de una hoguera, escuchaba atenta sus vivencias, que como un cuento mitológico, su presencia exótica y poética tomaba protagonismo. Himno a la Vida es, y quiero pensarlo así, una alegoría a la suya, y si me apura, a la de todos. En estas páginas la deja transcrita para que no se la trague la memoria, como lo hace la lava que aún sale y lo traga todo. Himno a la Vida es también ese agradecimiento a todos los seres que nombra, a los que dedica un poema. Quizás esta segunda publicación haya sido una coincidencia con la erupción del volcán Cumbre Vieja, pero así como la fuerza bruta que desprende el que aún nos tiene en vilo, así es su gente. Rosario Valcárcel vuela por encima del mar, como cita en su poema Cada vez que te pienso, y descubre o sabe que hay más vida allí y en ella, como el volcán se entrega con pasión en cada verso, una pasión de la que nos tiene acostumbrados, un amor especial a las personas que quiere y a su isla, pero con un desahogo, un mal sueño, como dice ella, y comparto, a empatizar con la mujer, a gritar las injurias de una cultura donde todavía se defiende la ablación de la mujer, como también lo cita en su poema La Purificación, un desgarro a la vida que nadie debería de permitir, donde todos deberíamos de amar y descubrir, como también descubrirnos. Precioso, Yari, muchas gracias. Recordarle siempre. Sí, perdona, Rosario, decir lo que le decimos siempre a la gente, miren las agendas de los ayuntamientos, de los cabildos, de las diferentes asociaciones, que esta tarde tenemos aquí a la presidenta de ACTE para hablar un ratito también de ACTE, y hay infinidad de asociaciones por todas las islas. A nuestros hermanos de Abra Cultural de La Palma, ya que están pasándolo tan mal, o sea, por siempre las tenemos presentes. Y nada, Yari, pues vamos a empezar con la entrevista de Rosario. Decirle a Rosario, tanto a Rosario como a Felicita, Roberto Toledo está esta semana en las cuartas jornadas de la Ermita de Aruca, por lo tanto nos ha pasado las preguntas. En este caso, Yari le va a dar voz a Eduardo, que Eduardo se incorporará más tarde por motivos laborales, y yo pues le daré voz a las preguntas de Roberto. Así que Yari, cuando quieras empezamos con la primera de Eduardo. Ella está mirándolo. El audio, tienes el audio desconectado,
Mira, yo lo que hago, Yari, voy preguntando y haciendo, o sea, voy lanzando la primera de Roberto, si te parece, en lo que buscas Sí, la de. porque pensé que iba a ser las de Roberto y yo, pero bueno. Vale, no, lo puse en el guión. Contra, perdona, No te discúlpame. preocupes, no te Ven. preocupes. Vamos. Rosario, sabes, amiga, que están pendientes unos versos, un brindis, un abrazo y primera pregunta de Roberto para Rosario. Rosario, son palabras de Roberto, no te olvides, ¿eh? Entre el Eros y el Tánatos, entre el relato y la poesía, ¿dónde sientes que tu respiración se libera con más fuerza? El Eros, por supuesto, lo del Tánatos, la verdad, es que me ha dejado así un poco, pero bueno, el Eros y Tánatos están unidos, por supuesto, y para que haya nu la nueva vida nace de esa pequeña muerte que siempre hablamos y que siempre sentimos y que es necesaria para poder seguir en esta vida. Y bueno, pero antes que nada, también antes que me sigan con las preguntas, quiero achar y felicitarla por esa pequeña crítica que ha hecho sobre Himno a la Vida. Y la verdad es que me ha parecido excelente. Y quiero que me la pase a mi correo porque la pondré en mi blog. Eso por una parte. Y por otra parte, decir que no es una segunda edición. Este Himno a la Vida ha tenido varias ediciones en español, pero sobre todo ha tenido una en rumano también, una en alemán y ahora la de francés. O sea que es la tercera de lengua extranjera. Muchas gracias, Sí, Charlie. Rosario, cariño. Hay que decir, Rosario, que se presentó este martes 16 en el Salón Sí. de Actos de la EOI de Las Palmas, en Neadavid. Yo, el francés mío, muy de montaña. Y el traductor ha sido Jean-Marie Flores. Sí. Entonces hay que nombrarlo también porque, oye, es justo, ¿no? Ya que Naturalmente, hay yo tres. pensaba decirlo porque además el comentario que voy a hacer sobre Himno a la Vida, creo que lo más justo es que diga un poco las cosas que él dijo, porque realmente lo ha trabajado y es una visión distinta, así como cuando se hizo en alemán, pues yo hoy también hice la visión del traductor, ahora me parece justo que se diga un poco, bueno, arreglado las preguntas que tú me hagas, yo te digo. Perfecto. Chiari, cariño, ¿las tienes preparadas? Cuando quieras, pon el altavoz. Mientras tanto, felicidad, me alegro un montón de verte. Un Y yo beso. también, Charo. Un beso. Que estamos siempre tan lejos y tan cerca. Sí, tan cerca, sí, es verdad. Bueno, pues la pregunta de Eduardo dice: antes que nada, Rosario, darte la enhorabuena por este poemario que me ha encantado. Mi pregunta es la siguiente: este poemario está escrito desde la memoria. ¿De qué cadena se desprende Rosario en este poemario? ¿De qué cadenas? Nunca he arrastrado cadenas, nunca. O sea que más bien lo que arrastro son emociones sobre mi vivencia desde la infancia hasta hoy, hasta ayer, hasta ahora mismo, la emoción que estoy sintiendo con ustedes. O sea que eso de lo que yo vivo, no arrastro, vivo, disfruto y escribo. Sí, eso Rosario, es. ahora mi pregunta dice, es la primera vez que veo en un poemario donde se dedique a alguien en cada poema de esta obra. Sí. Seguro que es agradecimiento, cariño, pero hay un motivo. No, no. La única pena es que tengo muchos más amigos y no pude. Y los poemas eran poco. Tendré que hacer muchísimos más poemas para seguir en el corazón, porque incluso hay ya amigos que están en el libro que ya no están con nosotros. O sea que. Y de verdad que es por una parte una alegría de que lo pudo disfrutar en ese momento y por otra parte una tristeza porque ya no la tenemos. Bueno, como Heidi, la compañera de Andrés Delgado, pintor de Tenerife. Bueno, pues eso que a mí siempre me gusta dedicar a mis amigos a algún relato, poema, pero en ese libro están todos los poemas, tienen un nombre. Tienen un nombre y una compañera o compañera. En algunos hay incluso cuatro, dos, porque quería poner a mucha gente. Sí, era así. Y
Y bueno, y la verdad es que en el caso de las máscaras de Afrodita, también lo hice, de dedicarle un poema, pero en ese caso fueron los amigos de Madrid, porque yo escribí ese libro recién llegado de Madrid. O sea, tuvimos una etapa, Luis y yo, viviendo en Madrid, y cuando se publicó el libro, pues yo quise poner, y también eran muchos más amigos los que dejé en Madrid, pero es que no tengo culpa que me quieran. La verdad que yo le estaba comentando a Manolo que me parece tan bonito, se parece una cosa preciosa, ¿sabes? Que gracias. Algo muy, muy especial, muy cariñoso, muy, muy bonito, muy de agradecer, ¿no? Sí, le agradezco yo a ellos de estar en mi vida. Sí, se lo agradezco. Bueno, Rosario, cariño, yo pues encantadísimo de comentar esta tarde con Chari cuando estábamos en los previos del programa, que yo adoro a Rosario, no lo puedo decir pública, te lo he dicho a ti, lo digo donde haga falta, esa sensualidad, ese trato que tú le das al erotismo tan bello, tan hermoso, porque no es lo que le decía Chari, no es barrio bajero, no es algo sucio, no es algo, es tan bello como lo hace. Sí, gracias. Mi primera pregunta va un poco pues por ahí, teniendo en cuenta que estamos en horario de dos rombos, pues entonces sí, la paso por la censura, pero espero que me entiendas, ¿no? Sí, sí. Dice sí. Lo siguiente: ¿puede ser el deseo honesto, limpio y exacto por otro cuerpo el que salve a la humanidad del egocentrismo absurdo e inútil que la está corroyendo en la actualidad? ¿O terminará el ser humano en una actitud narcisista, haciéndose el amor a sí mismo sin esperar ni desear a nadie más, obviando ese deseo sano y necesario por otro cuerpo? Mira, ya que me nombras, ya que haces que puntualizas este tema, me acabo de acordar de los japoneses. Los japoneses, la verdad es que están ya deshumanizándose a nivel amoroso, deshumanizándose y en general, porque hay una tendencia a usar juguetes, a usar robots, a usar, ya les cansa el hecho de pues quedo contigo para cenar, quedo contigo para después hablar, o sea, y a eso ya es ese epílogo, ya parece que es una fórmula que no sé por qué tanto hombres como mujeres ya les cansa. Y lo pongo como ejemplo Japón, porque he visto muchos documentales en los que se trata ese tema, ustedes lo pueden buscar, y es así. Y para mí, la verdad es que no. Para mí, yo creo que hombre, mujer, y el deseo es tan importante. O sea, el deseo es algo que, si no existiera el deseo, creo que los seres humanos dejaríamos de ser seres humanos, empezaríamos a ser máquinas, porque el deseo es una cosa muy amplia, no solamente está englobado en lo que, en el tema sexual, que es muy importante, por supuesto, sino también en otras cosas, en otros ámbitos de la vida, y dejaríamos de tener apetencia, deseo, progreso, ganas de vivir. O sea que yo creo que es la palabra deseo. Es la palabra que engloba muchísimas cosas para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Sí. Y aprovechamos, Rosario, para decir que, ojo, no estamos refiriéndonos único y exclusivamente al deseo de hombre-mujer, mujer-hombre, sino de hombre-hombre, mujer-mujer. O sea, por supuesto, yo... El deseo general por el otro cuerpo... Naturalmente, son relaciones. Sí, relaciones. Sí. No hombre, mujer, mujer, hombre. O sea, la pareja es una pareja. Y la pareja está integrada de lo que cada uno quiera y pueda y desee. O sea, es que me parece. Yo en relatos eróticos tengo algunos relatos de hombre, hombre y mujer, mujer. Sí. Y además, creo que tanto uno como otro. Sobre todo uno que me acuerdo ahora de mujer-mujer, es tan, tan entrañable, porque yo lo disfruté y lo disfruta cuando alguna amiga o
alguna persona me dice que también lo he disfrutado, que es una ruta en barco y es muy, muy bonito. O sea, es un conocimiento de la persona que termina en una relación amorosa. Y es muy bonito. Pero cualquier relación, empiece como empiece, camine como camine, yo creo que siempre y cuando haya un respeto, haya un amor y haya un equilibrio, y ahí hay que sacarse el sombrero, porque de eso es lo que tenemos que aprender. Y a mí en la poesía y en los relatos eróticos no solamente me baso en el erotismo, que es, por supuesto, es muy importante, sino, y voy a leer lo que dijo Jean-Marie con respecto al himno a la vida. La poeta aborda problemas universales alrededor de tres ejes esenciales: la vida, el amor, la muerte, la luz, la sombra, la esperanza, la desesperanza. Su visión del mundo y de los hombres supera el marco de las islas para hacerse mucho más cósmico. Bueno, esta es una visión de él, pero que realmente yo estoy de acuerdo, porque yo nunca he querido hacer erotismo por erotismo, ni caer en la pornografía. Creo que me ha importado las relaciones de pareja, las desavenencias, el amor y el desamor, la muerte y la vida. Creo que... Y antes de que se me olvide, ya que estábamos hablando antes de la palma y de la memoria, voy a leer no el poema entero, sino unos fragmentos sobre el primer poema que abre el libro Himno a la Vida. Y se titula La Plaza de Aridane, en el valle, porque en realidad yo de pequeña estaba allí siempre, en los llanos de Aridane, o sea, iba los veranos. Mi abuela estaba allí y me invitaba. La Plaza de Aridane. Recuerdo mi plaza bulliciosa, los laureles, la iglesia que promete el cielo, los bancos centenarios donde se esperaban bodas, bautizos, bandadas de flores y niños jugando al ritmo del cortejo. La vida contra la muerte. Qué inmenso parecía todo y a su vez qué pequeño. Sentada en la pérgola recuerdo cómo los jubilados en pijama hilvanaban la tertulia. Los adolescentes en celo se besaban en secreto. El gesto exacto de la abuela, vestida de sabiduría, los muchos sueños de mi padre, naufragando en charcos de estrofas, en epitafios tejidos de hiedra. Qué inmenso parecía todo y a su vez qué pequeño. Lo dejo ahí. Es un poco un recuerdo a esa plaza, a la abuela y a todo lo que ocurre en una plaza de pueblo, porque en una plaza de pueblo en casi todas ocurre eso, las procesiones, los viejitos que se sientan a hablar, o sea, hay tanta vida en una plaza y sobre todo en los pueblos. Es enriquecedor. Qué bonito todo lo que cuenta, Rosario, porque es verdad, ¿quién no ha vivido todas esas cosas, no? Sí, qué bonito. Exacto. Uh-huh. Por eso digo que este poemario, yo creo que todos nos sentimos identificados con muchas cosas que cuenta. Esta pregunta que te voy a hacer es de Eduardo y él te pregunta: ¿Es este poemario un recorrido por ciertas realidades cercanas, por una isla de La Palma siempre presente? Sí, es un recorrido por incluso por los viajes que he hecho en momentos determinados de mi vida, pero sobre todo he empezado por eso, con la infancia y con la isla de La Palma, que la tengo siempre muy presente. De hecho, la dedicatoria del libro, la primera dedicatoria, es a mi isla adoptiva, La Palma. Pues yo siempre he dicho que yo la adopté a la isla, no la isla a mí, la tengo adoptada. Porque yo soy de Gran Canaria, pero las relaciones humanas me han llevado, por el parentesco, mi abuela, mi padre, en fin, y porque allí sigue estando mis primos, bueno, por una serie de cosas, sigo, y ahora, y Luis también es de los Llanos de Aridane, o sea, casualmente, no lo conocí en los Llanos de Aridane, pero contaré algún día por qué no lo conocí en los Llanos de Aridane, o lo cuento ahora.
Lo cuento porque es simpático. No conocí a Luis de los Llanos Aridanes cuando yo era una jovencita y él también, porque mi abuela, que era una señora, la verdad, una escritora, maestra, periodista, una persona importante, fue la primera bachiller de la isla de La Palma. O sea, que eso es importante, mujer, la primera bachiller mujer. Y entonces ella, con su sabiduría y sus cosas, decía: no, siempre tú pasas por la calle real, no te vayas por las calles que están por detrás, o sea, no te escondas, siempre solamente por la calle real y a casa de vuelta, porque en las calles de atrás vive gente pobre. Entonces no conocí a Luis porque Luis vivía en esas calles. Casualmente vivía en esa calle. Estas cosas de las personas mayores que tenían esta historia de, claro, que a lo mejor aspiraba para mí en aquel momento, la idea de ella, pues a lo mejor era un abogado, un notario, o, como dice Luis, a lo mejor aspiraba para mí el cura del pueblo. O sea que yo era muy religiosa. O sea que estas cosas simpáticas de las personas mayores, las de antes, esos pensamientos cerrados, pero bueno, era una mujer de gran valía, la que yo admiro muchísimo y siempre la tengo presente. Y volviendo a la pregunta, ya ahora se me ha olvidado un poco la pregunta, pero creo que era un recorrido, sí. Y en la última parte de, o sea, el libro está como si dijéramos dividido en tres partes, ¿no? O sea, y me he alejado, solamente hay un poema erótico, uno que se lo dedico a los amantes, pues yo siempre digo que tenemos que ponernos las mujeres siempre un amante en nuestra vida. Siempre digo eso. Y después tengo otro poema dedicado a Luis en cuanto a erotismo. Y ya la última parte, me comentaba Jean-Marie que quizás sea la parte como más humana. ¿Por qué? Porque es la que me preocupa, donde está el tema de la purificación, en donde está el Requiem para el vuelo JK5022, o sea, el avión que se estrelló de Madrid y Las Palmas. Está Inshallah, que es un poema, que es un cuentito casi, dedicado a los niños, con este me llevé un premio. Ya por el título ya te imaginas de lo que se refiere. Cuando escuches el rumor del viento, que también es un poema dedicado un poco a las mujeres africanas. Niña iraquí extraña a su madre, la muerte. En fin, que esa parte última no. Y solo tengo dos poemas, ya digo, con corte erótico, que se puede leer perfectamente. O sea, no sé si tenemos tiempo, pero... Y bueno, el ángel de la muerte, en fin, ustedes me dirán. Bien, vamos con la siguiente pregunta de Roberto. Muy bien. Sí. ¿Qué estimula más tus procesos creativos, los juegos eróticos realizados o los besos y encuentros soñados o deseados? Esa pregunta me hace recordar cuando yo al principio iba a las radios, a la televisión, me preguntaban, ¿son soñados o vividos? Y yo decía, bueno, si Luis no me está escuchando, son soñados. Si me está escuchando, son vividos. Claro, y así quedaba bien, porque si no es un peligro. Pero no, realmente creo que es una mezcla de, porque todos nosotros cuando escribimos, creo que sin querer contamos cosas nuestras. O sea, en cualquier libro que tú quieras, sea de narrativa o sea un poemario, siempre sin querer aparece algo tuyo. ¿Por qué? Porque son tus emociones y aunque la escribas en tercera persona, da igual, siempre hay algo tuyo. Entonces, aparte de este algo tuyo, también están tus sueños, que también son tuyos, por supuesto. Por supuesto, también son tuyos. Pero creo que sí, que he contestado un poco la pregunta, porque en realidad no trato de inventarme nada, sino de basarme un poquito en las cosas reales.
Sí, muy bien, Rosario, cariño. Vamos bastante justos de tiempo porque hemos empezado un poquito tarde. Te voy a mandar un saludo de María Teresa Naveira. Dice: Hola, Rosario, buenas noches. Te está saludando aquí en las redes sociales. Y nada, Rosario, ¿qué decirte? María Teresa, disculpa que tengo que contestarle. María Teresa, un abrazo apretado a mi niña. Eduardo, hermano, saludas a Rosario y ya continuamos con el tema musical para luego pasarnos a Felicidad Batista. Muy buenas tardes, Rosario. Encantado de. Llevo un ratito escuchándote aquí callado. Qué bien, me Qué alegro buenas mucho verte, me alegro mucho verte. Además, verte en grande, pues siempre te veo chiquitito. En Y internet, mira que chiquitito. mi madre me dio casi 20, pero no, A mí también, y yo me lo tomaba escondida. Me engañaba. Igual. Bueno, Rosario, cariño. Encantado, encantado de Te está Muchísimas gracias. saludando María Teresa, dice otro grande para ti, Rosario. Gracias, mi niña linda. Pues Rosario, cariño, Felicidad quería hacerte una pregunta. Vamos a dejarle a Felicidad que haga su pregunta y luego ya nos vamos al tema musical de la semana. Muy bien, Felicidad, muchas como gracias. quiera. O sea, a mí Ya. me parece muy lúcida en este sentido la opinión, y bueno, y en todo, la opinión de Rosario con respecto a qué piensa o cómo ves con tu mirada de poeta y de narradora a la poesía y a la narrativa actual en Canarias. ¿Qué, cómo pienso yo Sí, la ¿cómo la poesía? ves? Si ves, si hay visibilidad, si hay lectores, si Nunca. tiene Yo creo que, presente y vamos a ver, futuro. Canarias es una tierra de poetas, a través del tiempo y de los siglos. Pero, sinceramente, nunca había habido tantas poetas, y sobre todo mujeres, nunca. Si hay una poeta en cada esquina, yo creo que en mi calle hay 10 o 12, y en una calle cerrada. Nunca había habido tantas poetas. Y en la narrativa también, la verdad es que se respira un ambiente cultural fuerte y sobre todo, repito, mujeres. Por fin, a partir de los años 80, esto ha ido aumentando, incrementándose de tal forma que terminaremos viviendo forrado de libros, no de cemento. Las casas ya no se van a hacer de cemento. Vamos a tener, yo tengo tantos, tantos, tantos libros en mi casa. Pero es una alegría. El nivel cultural en general, música, teatro, ópera, todo, o sea, todo lo que sea nivel cultural va en incremento y, repito, y la presencia de la mujer cada vez está más, no solamente presente, lúcida y además subiendo cada vez más el nivel. No tenemos nada que envidiar. ¿Verdad? Por Felicidad, tú lo supuesto, sí. dilo en voz alta, no tenemos nada. No, hay muy buena literatura en Canarias. Sí. Y lo que falta quizás es la difusión, ¿no? Entre nosotros, entre Sí, lo que sí, son las sí. librerías. Sí, A hombre. nivel cultural hay mucha actividad y eso es muy Sí, positivo. sí. Nos coinciden cuatro y cinco actos en el mismo día y no tenemos el don de la ubicuidad, pero nos encantaría. Eso es lo que no me pasa a mí también. Oye, es que vamos a dejar claro que yo vivo con un escritor muy importante, pero que hombres maravillosos, pero que el tiempo de la mujer por fin ha llegado. Con esto creo que ya te lo he aclarado. Pasa que yo me emociono con todo. Pues Rosario, cariño, nos emocionamos contigo y proclamamos ese tiempo de la mujer, por supuesto, lo defendemos y a por ellos que son pocos y cobardes, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hasta pronto, ¿no? Sí, muchas gracias, cariño, un Pronto. beso Muchas grande. gracias muchas gracias a todas, por favor. Besos, besos y abrazos apretados. Nos Ya, vemos. cariño, cuando quieras dinos la entrada del tema para que nos pongan el tema y ya pasamos con felicidad. Me arrastran, es parte del corazón, me avientan la garganta.
Bueno, pues hemos escuchado Vientos del Pueblo de Miguel Hernández. Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, un poemario de 1937. El libro lleva el nombre del poema homónimo del libro Vientos del Pueblo, una obra que pertenece a la segunda etapa poética del poeta, considerada como poesía bélica y de urgencia. Este poema Vientos del Pueblo está musicalizado por un grupo folk de los años 70 que solamente grabó álbumes. Este grupo se conoce en la Universidad Complutense de Madrid, donde nacían grupos de este estilo de música que tenían como nexo una contestación antifranquista. Este grupo, como otros, tuvieron una vida musical corta debido a los problemas que tuvieron con la censura y la dictadura. No obstante, hay que decir que el disco, donde está Vientos del Pueblo y La Muralla, alcanza el número uno absoluto de ventas en 1972. Muchas gracias, Chari. Bueno, pues como lo comentábamos, entrevistaremos a Felicidad Batista, que es presidenta de la Asociación Cultural Canaria de Escritores y Escritoras, ATE. Ha recibido premios nacionales e internacionales en Argentina, Chile y España, jurado de certámenes nacionales e internacionales en Argentina, Chile y España. Ha publicado en más de 40 libros colectivos. Ha colaborado en revistas literarias, blogs, redes sociales, páginas web y prensa en Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Honduras, Nicaragua y España. Ha escrito prólogos, presentaciones, reseñas y artículos literarios. Dirigió la colección de narrativa Teide, Acte Canaria 2018-2020. Es socia de la Asociación Cultural Canario Argentina, Pedro Lino, ACA. Pertenece a REN, Red de Escritoras Microficcionistas, al colectivo literario Generación Bibliocafé de Valencia y al de Arando Letras de México. Es componente del grupo literario Voces de la Intimidad. Bueno, el currículum es inmenso. Felicidad, cariño, lo voy a resumir para... hemos dejado una breve reseña para estar más tiempo contigo y que tú, pues, nuestros oyentes o los que nos ven y nos oyen, pues, un poquito más sobre Felicidad Batista, más allá de lo que es el currículum, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Basta con poner en Google Felicidad Batista y ya les sale. Entonces, pues nada, Chari, empiezas tú, cariño. Primero que nada, enhorabuena por todo lo cosechado, que no es poco. Gracias. Muchísimas felicidades. He visto que ACTE tiene muchas actividades, antologías, revista digital, un interesante proyecto que da visibilidad a las obras de los escritores y escritoras. Pero cuéntanos cómo nació ACTE. Pues ACTE Canarias nació primero como una asociación de escritores de Tenerife a finales de 2017. Luisa Chico, Fabio Lago y algún autor más que se reunieron tuvieron un sueño de construir una asociación para difundir y para dar precisamente visibilidad a sus obras, ¿no? Y desde principios de 2018 ya la presidencia la ha tenido Luisa Chico hasta 2020. Y a lo largo de estos años, pues, se han venido realizando diferentes actividades dentro de ACTE y también crear medios para que los asociados, para que los escritores puedan difundir y dar a conocer su obra. Y una de las claves precisamente son las colecciones. Colecciones de narrativa, que es Teide, colecciones de poesía, Tigaiga, de antología, etc. Y esas colecciones han tenido y tienen directores y directoras. Ahora actualmente Damián Esteves lleva Teide. En su momento estuve yo, Isabel Espósito, que también es poeta, lleva Tigaiga. En fin, Feliz Día, hay muchos más que están llevando las colecciones y son los que se ponen en contacto con la editorial y hacen todos los trámites para que el autor pueda, su manuscrito llegue a ser un libro. Perfecto, mira, Felicidad, cariño, te pregunta Roberto Toledo Pallicer, ¿cuál crees que es tu aportación y las líneas maestras que crees necesarias para que ACTE consiga su desarrollo óptimo? Es complicado, pero creo que básicamente ahora desde enero hay un nuevo equipo directivo y uno de los objetivos básicos es abrir la asociación no solo al objetivo fundamental de difundir las obras de los escritores, sino también a implicarnos como agente en la cultura, como agente dinamizador de la cultura en un sentido amplio, obviamente literario en primer lugar, pero también en un sentido amplio y comprometido, y de hecho ya estamos colaborando
con asociaciones como AMUL, que es una asociación de mayores de la universidad, con Atlántico Sonora, con en su momento también el año anterior con Tenerife Festival Tenerife Noir. En definitiva, implicándonos con toda la, ese es el objetivo ahora primordial de ACTE, ¿no? De abrirnos a esa sociedad y por supuesto seguir avanzando en lo que son todas las islas, que también estamos trabajando en ese sentido. Bueno, pues nos vamos a un socio de Gran Canaria como es Eduardo García Benítez. Eduardo, hermano, pregunta. Muy bien, la verdad que encantado, que las dos publicaciones que he hecho yo ha sido con ACTE, y la verdad que muy contento en realidad, y me gustaría un poco que Felicidad explicara un poco, para que no sea de mi boca, que se encuentra el escritor cuando quiere publicar con ACTE, porque hay un engranaje ahí muy interesante que puede gustarle a la gente que nos escucha y a la gente que quiere publicar o que quiere lanzarse al mundo de la literatura. Sí, en principio, pues lo que les comentaba anteriormente, que hay un director siempre de colección al que le pueden dirigir el manuscrito y van a trabajar con ese manuscrito, se contactará con una editorial, se contacta con una editorial que ya hace un precio especial que renovamos casi anualmente, y se hacen una serie de correcciones, de galeradas que llamamos, y el autor está siempre con el director de la colección y con cursiva en ese proceso viviéndolo, hasta el punto que se produce un proceso de emoción, ¿no? De ver ese manuscrito y que cada vez lo va viendo más en formato libro. Y se ha dado el caso de autores que cuando al final van a recoger el libro ya impreso, dice, pues sí, es un libro y todo. Hay pasión en todo ese trabajo. Bueno, pues de un socio de ACTE como es Eduardo, nos pasamos a otro como soy yo. Lo digo para que vean que tienen socios, como ya decía, que no es solo Tenerife, sino que ya están por todas las islas. Felicidad, cariño, ¿qué nos puedes contar de Felicidad Batista como escritora? ¿Algún proyecto nuevo? ¿Algún libro ahí a las puertas? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, la tarea de ACTE ya saben que limita bastante el tiempo, pero sí, acabo de terminar una novela que, cuando pase una jornada de las que le voy a hablar ahora, pues comenzaré todo el proceso de corrección, que ese es el que más detestamos los escritores, escribir creativamente, construir una idea, un edificio de novela o una minificción, es apasionante. Cuando entras por el proceso de pico y pala y de corrección, ya es otra etapa, que es la que sigue. Y escribiendo, sobre todo, como decías, prólogo, me pidieron justo el domingo uno para Venezuela, la semana anterior para un escritor de Argentina, y un poco así, y escribiendo todo aquello que se puede, y leyendo a todos los compañeros. Justo estuve en la feria del libro de Gran Canaria, fue un placer encontrarme con Manuel, también con Rubén Metín y con otros compañeros, y me traje también todo un arsenal de libros, como dice Rosario, que no vamos a tener espacio para alicatar las casas. Yo a veces pienso, cuando estoy subiendo por las escaleras, digo, cualquier día los libros van a estar en mi casa prohibiéndome entrar ya, que ya no hay más espacio. Y en esa fase estoy. Felicidad, cualquier persona que tenga la inquietud de escribir, cualquier persona que me esté escuchando y que te esté escuchando y bueno, explicando todo lo que tú estás explicando, ¿qué requisito necesita ACTE para aceptar a alguien con esa inquietud, con esas cosas de decir, yo escribo, pero quiero saber si lo que escribo merece la pena, o qué requisitos necesita esta asociación o ACTE para que ellos estén dentro? El único requisito es asociarse. La inscripción cuesta 10 euros, casi es testimonial, y luego anualmente. Lo demás ya es simplemente tener ese atrevimiento por parte del autor, que siempre lo tiene en la gaveta o por timidez o por lo que sea no lo muestra, pero muchos de esos autores que lo tenían ahí y que querían publicar, creo que ACTE les ha dado visibilidad, porque es muy fácil conectar a través de un correo electrónico, una llamada de teléfono, y ya va todo muy rodado. Estupendo, bien. Vamos a la siguiente pregunta de Roberto, que dice ¿qué procesos creativos que tienen cautivada? Bueno, es que esta pregunta ya la acabas de responder, ¿no? Claro. Hemos hablado de lo que te había preguntado yo, ¿no?
Esto es lo que pasa por no atender bien a las reuniones. lo que sí se me ocurre antes de pasar a la pregunta de Eduardo, Rosario, cariño, ¿tú le quieres hacer alguna pregunta a Felicidad? Si quieres, si te apetece, si tienes alguna curiosidad. Sí. Pues sí, pues voy a aprovechar para que me cuente un poquito. Escribe poesía, porque la verdad es que no he leído nada nunca de Felicidad, o sea que me encuentro ahora en deuda con ella. Y me gustaría que me contara un poco si poesía, ¿qué me recomienda de su obra? Poesía, narrativa, recomiéndame Felicidad, porque prometo leerte que no he leído, mira que son de los pocos autores, porque yo voy a las presentaciones y somos de los que nos llevamos, digo somos, porque Luis y yo siempre vamos juntas y nos llevamos el libro del autor. Bueno, te cuento, ¿verdad, Manolo? Te cuento como dijo un político tristemente que no recordamos, que decía que hablaba catalán en la intimidad. O sea, yo escribo poesía en la intimidad. Yo procedo de la lectura de la poesía. Justo una maestra que fue de Gran Canaria a Arafo, de donde yo soy, me enseñó la poesía con 5 años. Me enseñó quién era, a leer a Rubén Darío, Antonio Machado, que recuerdo a Gabriela Mistral, con 5 o 6 años. Y con 10 años, mis primas me regalaron un libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando leí ese libro, fue la primera vez casi que leí narrativa. Y dije, ay, llevo 10 años en el mundo y no he leído narrativa. Entonces empecé a combinar la narrativa con la poesía, pero diariamente siempre leo poesía. Y de alguna manera yo creo que en mi prosa y en mi narrativa la poesía es fundamental, no solo en el lenguaje, que también se nota un poco, sino también en las imágenes poéticas a la hora de hacer narrativa. Y publicado, aparte de pues, muchos relatos, muchos cuentos, muchas minificciones, tengo una novela que es Finis Mares, que tiene 2 ediciones, y tengo también un libro de relatos que se llama Relatos de la Patagonia, que están basados en la Patagonia argentina y chilena, que siguen el curso de la historia desde los pueblos aborígenes hasta la actualidad, que pasan curiosamente por Canarias. Hay muchas coincidencias entre la Patagonia y Canarias que fui descubriendo a medida que fui escribiendo estos relatos. Fueron 2 años de investigación histórica, porque también tiene su contexto histórico. Y luego también tengo un libro de cuentos que se llama Los espejos que se miran, y que van, yo soy licenciada en Historia del Arte, y van mucho relacionados con el arte, con el cine, con la literatura, en fin, esa es un poco mi historia literaria. Muy, muy interesante, Felicidad, prometo buscar algo por aquí, por Las Palmas, seguro que Canaima tendrá algo, y sí, ya te comentaré. Y la librería del Cabildo también sé que tiene mi... Ah, libros. Claro, la librería del Cabildo, claro, naturalmente. Entonces, ya más adelante te comento, a ver si este año voy a la feria de Tenerife y coincidimos, porque estuviste aquí y tampoco, yo no fui a la feria del libro este año, pero no sé, por circunstancias que estaba, siempre estamos enredados en una cosa y otra. Sí, muchísimas gracias. Sí. No, disculpa, estuve con Generación 21, las nuevas novelistas canarias de Ángel sí. Morales, que fuimos a presentar, coincidí con Maite Martín, Elisa Benavente. Claro. Y bueno, sí, claro. Tú que eres joven, entonces estás en las generaciones del 21. Yo, como ya soy mayor, no estoy ni en el 20, ni el 19, ni en el 21. Yo estoy en todas partes y en ninguna. Rosario, es simbólico, es metafórico. Sí, lo sé, pero que me hace mucha gracia. Pero que nada, que encantada de que estén mis amigas y las que son menos amigas como tú, que a partir de ahora ya vamos a estar enganchadas. Gracias. Eduardo, cuando quieras. A mí Felicidad me fascina, no solo como escritora, sino como persona, porque cuando coincido con ella siempre tiene una sonrisa y una ganas a hablar y a compartir, la verdad que es maravillosa. Finis Mares es una novela altamente recomendable y como ella bien dice, su escritura está cargada de imágenes con un toque poético que te lleva de la mano. Relatos de la Patagonia, pues tanto de lo mismo. La verdad que animo a la gente que lo lea. Yo tengo Finis Mares en mi casa, pero no se lo presto a nadie, ¿vale? Lo digo porque la gente llega a paz y dice, oye, ¿me dejas este libro? Y yo, no, de broma. No se presta el libro. Nada, que me ha encantado siempre de leerte, de escucharte, de compartir contigo, porque la verdad que sabes infinidad de cosas.
ya por último, bueno, por último no, yo te preguntaba también ahora, porque hablaste antes de eventos, ¿no? ACTE tiene preparado eventos y demás, un poco para que nos informe a los socios y a los no socios. Sí, a los que pueden estar y a los que no. Sí. Bueno, después de este tiempo de pandemia, de hacer muchas actividades pues, en línea o no hacer nada, ahora poco a poco y con mucha precaución hemos empezado a hacer algunas presentaciones justo de esos libros de colección, de autores que han publicado con nuestras colecciones. Y a propósito de la entrega de unos premios que no habíamos dado ni en el 2020 ni en el 21, que es el de Victorina Bridú, que es el premio que otorga ACTE a autores con una trayectoria literaria. En su momento fue Olga Rivero Jordán, luego Alberto Mar, y 2020-2021, que no se había entregado, Maite de Vega y Antonio Arroyo. Entonces, el sábado, en el Hotel Contemporáneo, en Tenerife, habrá una jornada, la hemos llamado Jornada Literaria, que empezará a las 10 de la mañana y acabará a las 8, donde se entregarán no solo los premios Victorina Bidrú, habrá presentaciones de libros también, de autores, muchos autores que han publicado tanto en ACTE como que hayan publicado en otras editoriales, y también la entrega de los premios de los concursos de Amparo Wall Hernández 2020, que fue para Fabio Lago, y 2021 para Angie Hernández. También lo haremos en ese hotel, aparte de encontrarnos y celebrar la literatura y las letras, que siempre es una fiesta celebrar el libro. Y celebrar la amistad en torno al libro, Felicidad, que eso es maravilloso. Felicidad, ¿cuál crees tú que debería ser el motor principal de cualquier autor, autora, literario, que le impulse, o sea, a la hora de la creación? Es decir, ¿me siento a escribir y escribo, o esto hay que pulirlo, esto hay que trabajarlo? ¿Cuál crees tú que debería de ser ese motor? Bueno, hay quien cree en la inspiración. Yo soy de las personas que no creen en la inspiración, lo cual no quiere decir que sí que surjan ideas, destellos, alguna llamita que pueda estar por ahí, pero hay que trabajarla, hay que trabajarla siempre con la pasión, por supuesto. En novela quizás tienes que alejarte un poquito de la pasión, pero en todo lo demás tienes que construirlo de una manera con oficio, como se construye un edificio, se cincela una escultura, ¿no? Con mucho cuidado y con mucho respeto y mucha honestidad a la hora de escribir. Honestidad con el lector y honestidad también el autor consigo mismo. Y otra de las cosas que para mí es fundamental, el primer paso de todo, leer. A partir de ahí, creo que buena parte de lo que he escrito, y creo que le pasa a casi todos los autores, buena parte de lo que escribo parte de lo que leo. Se abre, sobre todo poesía tiene ese mérito de que se van abriendo espacios, se van abriendo ventanas, se van abriendo pasillos por los que salir. Estamos leyendo un poema y a la mitad ya estamos escribiendo algo, a una idea que luego vamos a trabajar. Qué bueno, es cierto, Felicidad. Quizás falte eso, ¿no? Eso un poco más de lectores, ¿no? Más que escritores. Pues bueno, que cada uno va por donde quiere, como quiere, y le plazca y se sienta feliz. Sí, por supuesto. Pero sí, me gusta eso que dice. Justamente se nos fue Rosario, y yo iba a decirte que daba fe de ello, que sí, que es verdad que ella hubiese comprado los libros porque estaba leyendo el libro. O sea, es cierto, pero que es recíproco. Yo también, cuando voy a una presentación, no me gusta irme sin el libro. Pues Felicidad, cariño, qué decirte. Recordar eso, Terra Mare, ¿no? Finis Mare. Yo voy a bajar a Canaima mañana, que lo tenía previsto, voy a ver si lo tiene, y ya le mandaré un mensaje a Rosario si está, para que pase también ella a buscarlo. Muchas gracias por esa lectura. Hombre, faltaría más. Felicidad, si quieres añadir algo más, nos quedan 2 minutos, ¿quieres añadir algo más? Bueno, desde el punto de vista de ACTE Canarias, todos aquellos escritores y escritoras que sientan el deseo de publicar, de leer, de conocer, que contacten con ACTE, que tenemos siempre permanentemente las puertas abiertas para quien quiera participar, aportar lo que deseen. Y agradecerle sobre todo a ustedes, a Juan, a todos, a Roberto, que no está hoy, pues que hayan tenido la deferencia y la amabilidad de invitarme. He pasado, es verdad, con Eduardo muchísimos y muy buenos momentos en ACTE, lo seguiremos pasando. Y Chari, te acabo de conocer, un placer. Y con Manuel, pues también, nos vimos en la Feria del Libro, fue un encuentro súper bonito.
y también tengo su libro aquí en casa disfrutándolo. Y nada, que muchas gracias y que nos estamos viendo en ACTE, en las redes, en la literatura, en los libros y donde quieran, y que aquí estamos siempre. Bueno, felicidad, yo creo hablar en nombre de todo el equipo. Desde aquí ya te invitamos para cuando vayas a presentar tu próxima novela, para que pases por aquí y nos la presentes. Ay, yo encantada. Tienes las puertas abiertas, esta es tu casa, y para nosotros ha sido un honor y un lujo tenerte y compartir este ratito contigo. Y como estaban diciendo tanto tú como Eduardo, esperamos compartir más momentos literarios de amistad y de compromiso, ¿no? Por un arte como es este bello arte de la literatura, ¿no? Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, se van despidiendo, que estamos ya ahí sobre el tiempo, Yari. Bueno, pues yo encantada, me ha parecido un programa muy interesante hablar con Felicidad Batista, con Rosario Balcácer, hablar de este maravilloso libro que ha publicado, que es la segunda publicación, y feliz de que le haya gustado la reseña que le he hecho de su libro, y bueno, encantada, un programa más, chicos, así que encantada. Oye, Yari, que no lo dije antes, se lo dije a Felicidad, se lo dije a Rosario, pero a ti también te lo digo, siempre tan guapa y elegante como siempre. Muchas vamos. Gracias. Yo a Eduardo hoy no le voy a decir guapo y elegante porque no se afeitó, pero él también suele ser guapo y elegante, pero hoy no vino afeitado. Pero bueno. Lo mismo digo, Manuel, lo mismo digo. Eduardo también. Estaban todos muy guapos. Muchísimas gracias, la verdad que genial el programa de hoy, que llegué un poquito tarde por el trabajo, pero nada, Rosario siempre espléndida, Felicidad es un lujo de persona, un ser humano excepcional, y ustedes que son maravillosos, que gracias, de corazón. Besos. Pues Felicidad, te despides de la audiencia y de los que nos están viendo ahora mismo. Pues nada, que encantada de haber estado aquí. Que leamos, que a diario leamos lo que sea, un poema, un fragmento de relato, un fragmento de novela, que la literatura y que la lectura nos hace muy felices, y que la narrativa canaria es muy, muy, muy recomendable en todos los aspectos. Tenemos muy buenos poetas, narradores, escritores en todas las islas, y las librerías están esperando que pasemos a buscar emociones, bienestar, y voy a utilizar mi nombre, y Felicidad. Bien, qué bueno. Bueno, pues familia, muchísimas gracias a todas las personas que han compartido, los que quieran seguir compartiendo La Ínsula, hoy con Rosario Balcácer y Felicidad Batista. Familia, para la semana que viene, sonríanle a la vida y ámense cada día un poquito más. Somos los caminantes de la ínsula, celebrantes del mar y su horizonte, testigos de la noche. En cada paso que damos, recolectamos miradas, palabras y silencios para el festín de los días. Siéntate a esta mesa y comparte el pan de tu sueño y tu alrededor el fuego de Vesta. Somos la ínsula, bienvenidos sean a esta oceanía del canto. Bisagras del aire que celebran orillas, pasen y sientan.